La respuesta es difícil, pero les aseguro que nuestra vida sería muy diferente sin la posibilidad de ver al mundo y de vernos a nosotros mismos homenajeando a la vida en vivo. Nosotros los productores de teatro nos encontramos trabajando juntos, unidos, para ustedes, acomodadores, taquilleros, actores, músicos, bailarines y sobre todo para ustedes, público. Muy pronto estaremos de regreso con la magia del teatro. Nos dedicamos a contar soluciones a los problemas que enfrenta día a día la vida de millones de seres humanos. Vamos al teatro para olvidar nuestros problemas a través de la risa, la belleza y la fantasía. El teatro no discrimina. Viejos, jóvenes, liberales, conservadores, hombres, mujeres. Al salir de un teatro, todos nos llevamos a casa el souvenir más valioso. El haber disfrutado del gran trabajo de técnicos y artistas. Una impresión para recordar toda la vida. Frente al público, bailarines, cantantes, actores, músicos, creativos y técnicos que crean un mismo mundo, que hablan un solo lenguaje. Los productores somos invisibles ante la mirada del público, pero evidentes a través de nuestro quehacer. Gracias al compromiso, la fe, la disciplina, la entrega y la perseverancia de nuestras compañías, el sello de nuestra apasionante labor enaltece al teatro mexicano. En tiempos difíciles, el teatro regala razones para mantener vivos nuestros ideales. Desafortunadamente, como ahora, hay excepciones y la función tiene que parar. El teatro se alimenta de la energía de un ejército de creativos. El eterno teatro volverá a tener su vida, sus historias, sus personajes. El teatro siempre contempla un futuro de grandes sueños. El teatro ha sido y seguirá siendo un bien de primera necesidad. De ahí la feliz necedad, la contagiosa locura que a los productores nos hace recalcar que la función debe continuar. Hoy, más que nunca, la función va a continuar. Que la función debe de continuar. Vemos caminar, exclaman ¡qué mujeres! Hoy, más que nunca, la función debe de continuar. Ahí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. La función debe continuar. La función debe continuar. Porque no hay más que hoy, la función debe continuar. Que no se atreva y que sepa quién es quién. El teatro cuenta y canta nuestras historias. Volver a estar contigo, aunque sea una vez más. Si fuera posible, el tiempo regresar. Seguimos soñando con volver a vernos. Al final de este día, todos somos más fuertes. Nos veremos muy pronto en el teatro. Canta al pueblo su canción, nada puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón, hoy es el eco del tambor. Este futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a combatir.